El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó al que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Finalmente, se acercó el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo, fui a esconder mi talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El señor le respondió: eres un empleado negligente y holgazán. ¿Con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitarle el talento y dárselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y ese empleado inútil, echarlo fuera, a las tinieblas, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos celebrando la Eucaristía, hacemos un momentito de silencio y continuamos con ella. Y elevemos ahora nuestras oraciones al Señor. Pidamos para que la Iglesia haga fructificar el tesoro de los valores que Cristo ha depositado en cada uno de nosotros. Roguemos al Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
llevaban a sus hijos cargados a sus espaldas, y también a los demás que por sí no caminaban. Suben los de Arguayo al Roque, los del Valle van a Giaga, y otros van para el Chefe, algunos pasan a Arasa, y Tamaimo se reparte entre de Yirfas y de Guama. Y la gente de los medios para los quemados marchan, y pasaron esa noche toditos en vigilancia. Y al otro día temprano, todos vuelven a sus casas, para sacar de ellas sus intereses y alhajas, como son los comestibles e intereses de importancia. Otros van para Alcalá, y otros para la playa de Santiago, con ideas por allí mismo embarcarla. Y dentro de 9 días que el volcán no se acaba, se hicieron muchas promesas a muchos santos y santas, y se llevó a las arenas a San Joaquín y a Santana, y a la Virgen de la Paz por ver si el fuego se calma. También se sacó al Señor llevándolo hasta la lava, y la gente en oración ni un momento se paraba, por beneficio tan grande como que hacer nos acaba. Y con agradecimiento un altar se fabricaba en las arenas de Vilma, en donde el volcán se para, y luego llevar allí a San Joaquín y a Santa Ana, y a la Virgen de la Paz la llevan en su compañía. Esto se verificó un domingo en la mañana, que era día 2 de enero del año que comenzaba, de 1910, por ver las cuentas muy claras. A nuestros pueblos vecinos tenemos que darle gracias por lo tanto que ayudaron a mudar nuestras alhajas. Ahora pedir a Dios no se repita la lava y nuestras personas queden tan tranquilas como estaban. Y el autor de esta historia, a los que la lean, pide que la tengan en memoria y que nunca se le olvide, y que no duden que es cierto todo lo que aquí les digo, que yo puedo probar esto con millares de testigos, y que dispensen también las faltas que he cometido con la pluma en esta historia por mi falta de sentido. Y si desean mi nombre, aquí mismo lo suscribo. Me llaman José Agustín Delgado por apellido. Dando una coplilla muy